Reglas para partidas de 2 a 5 personas. Completa tu jardín de tréboles en orden ascendente antes que nadie para ganar. Autor: Michael Schacht. Ilustraciones: Christine Alcoffe. Completa tu jardín de tréboles en orden ascendente antes que nadie para ganar. Componentes: 5 tableros. 5 conjuntos de 20 fichas de trébol, en 5 colores distintos, numeradas del 1 al 20. Objetivo e idea: tratad de llenar por completo vuestro jardín con tréboles, cumpliendo en todo momento que los números estén ordenados ascendentemente en cada columna, de arriba a abajo, y en cada fila, de izquierda a derecha. Preparación: tomad un conjunto de tréboles, es decir, todos los tréboles del 1 al 20 de un mismo color, por cada persona. Si sois menos de 5 personas, devolved a la caja los sobrantes. Mezcladlos, boca abajo, en el centro de la mesa, formando una reserva. Nota: el color de los tréboles no tiene importancia una vez empezada la partida, es solo una ayuda para la preparación. Tomad un tablero por persona y orientadlo de forma que la mariquita quede en la esquina inferior derecha. Por último, tomad al azar 4 tréboles y rellenad con ellos, boca arriba, la diagonal indicada por las casillas con bordes dorados. Nota: al colocar estos 4 primeros tréboles, recordad el objetivo. Es buena idea colocar los números bajos hacia la esquina superior izquierda y los altos hacia la esquina inferior derecha. Tras esta preparación, las casillas marcadas no tienen nada de especial. Desarrollo de la partida. Comienza a jugar la persona más joven, y se suceden los turnos en sentido horario. En tu turno, debes elegir una de estas dos opciones. A. Toma un trébol que esté boca abajo. Toma de la reserva un trébol que esté boca abajo y colócalo, boca arriba, en tu tablero. Ver reglas de colocación más adelante. Si no pudieras, o no quisieras, colocarlo, puedes devolverlo, boca arriba, a la reserva en el centro de la mesa. B. Toma un trébol que esté boca arriba. En vez de revelar un trébol de los que están boca abajo, toma uno de los que se encuentren ya boca arriba en la reserva y colócalo en tu tablero, siguiendo las reglas de colocación. Evidentemente, solo es posible hacer esto cuando hay, al menos, un trébol boca arriba en la reserva. Reglas de colocación. Cuando tomas un trébol, puedes o bien añadirlo a una casilla vacía de tu tablero, o bien intercambiarlo por un trébol que hubieras colocado ya antes. En este último caso, devuelve el trébol sustituido a la reserva, boca arriba. Final de la partida. Quien consiga rellenar todas las casillas de su tablero con tréboles antes, siempre cumpliendo las reglas de colocación, gana la partida. En el improbable caso de que se hayan revelado, boca arriba, todos los tréboles de la reserva y nadie haya completado su jardín, al acabar el turno actual ganará quien tenga menos casillas vacías en su tablero. Si hubiera empate a menor número de casillas vacías, se comparte la victoria. Variante: consigue turnos adicionales. Una variante creada por Bruno Catalá. Os propongo una pequeña y divertida regla opcional que os permitirá jugar turnos adicionales si conseguís colocar vuestros tréboles con pericia, suerte. Si al colocar un trébol, sea en una casilla vacía o intercambiándolo por otro ya presente en el tablero, lo colocas diagonalmente adyacente a otro trébol del mismo valor, juegas otro turno. Puedes encadenar varios turnos extras si consigues una diagonal cada turno.